Bienvenidos a mi tercer video en mi canal. Bueno, y les agradezco también por verlos, por el apoyo que nos han dado. Y bueno, sigan viendo mis videos, ya que ahorita Willy pues se le ha arruinado el teléfono. Y aquí grabando con él, miren, vamos a hacer algo tan rico que me imagino que más de alguno de ustedes lo ha probado. Y son uvas congeladas, pero no solo congeladas, porque lleva otras cosas ricas. Así que aquí tenemos ya nuestras uvas, ya lavaditas, que hace poquito las compramos, ya las desinfectamos y las teníamos en la refri para hacerlas ahora. Ahora es domingo, ya está pegando algo el sol y vamos a ponerle limoncito, que aquí ya le pusimos un poco. Le vamos a poner un limón entero, ahí a su gusto, como ustedes quieran, si lo quieren más ácido. Y mi experimento, por supuesto. Y miren, le vamos a poner chamoy, patrocinado por Noemí, que bueno, ya casi lo terminamos porque lo ocupamos en todo. Y le ponemos chamoy. Miren, déjenlas bien enchamoyadas, uvas enchamoyadas, porque son bastante buenas. Y por supuesto que el tajín no nos puede faltar. No le vamos a poner sal, porque el chamoy y el tajín ya lleva bastante sal. Así que con esto abastécelo de ácido de limón. Y miren, qué antojito más fácil. Miren cómo nos quedó. Así que ahorita vamos a mezclarlo. Bueno, miren cómo nos queda ese juguito de limoncito y del chamoy. Ya se congela en el freezer. Miren, esto queda delicioso. Así que vamos y acompáñenme a meterlos al freezer. Y ahí les decimos después cuánto tiempo se tardaron para congelarse. Bueno, amigos, ahorita mientras esperamos a que se congelen las uvas, vamos a platicar un ratito con ustedes, porque se lleva cierto tiempito. Pero ya le dimos un poco más de volumen a lo del freezer para que se aligere el proceso. Bueno, y no les he estado subiendo videos porque la verdad es que hemos estado muy ocupados, ya que yo tengo clases 2 días seguidos y es todo el día, así que me ha costado bastante. Pero ahí tengo otros videos guardados que no he podido editar, porque como a Willy se le arruinó el teléfono y todavía no puedo editar bien yo del todo, y él es el que me ayuda. Entonces ya cuando se lo arreglen, pues ya vamos a poder subir más seguido para que él me ayude. Pero mientras tanto, espero estén disfrutando estos videos, ya que miren, yo no es como que voy a tener un segmento así en específico, sino que va a ser como de cosas que tengo en mi casa. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los videos de cultivos, cuando es cosas así. Por ejemplo, el video que hicimos con Willy cortando pepinos, la verdad es que vimos que les gustó muchísimo. Y bueno, les voy a hacer algunos así, ya que ahorita hay unos, no hay siembras todavía, solo están los de guayaba, pero les voy a hacer uno mientras embolsamos guayabas. Bueno, ayer comenzamos, pero la verdad es que nos levantamos bastante temprano, entonces no les pude grabar. Así que estén pendientes y de igual forma vamos a ver qué hacemos, como un fresco de coco, porque hay bastantes, mira. Y no sé si a ustedes les gusta el coco, qué hacen de ellos, se hacen fresco, qué más se puede hacer. Charamuscas, no sé, como mangoneadas, solo que sin, bueno, he visto que el coco le ponen chile y limón, ahí al gusto, ¿va? Y vamos a ver qué nos inventamos de eso. También hay unos zapotes, está algo lleno el palo. Y bueno, y claro, de la guayaba vamos a sacar muchas cosas de hacer. Por ejemplo, algunas mermeladas, que está también el atol de guayaba. Guayaba con chamoy, limón, con lo típico que uno le puede echar aquí. Y así, muchas cosas más de la guayaba. Bueno, aquí está mi cuidandero, que de repente se me va.
pero él siempre está aquí. Quiero ver qué más les podríamos hacer. A veces hay unos guineos que son, se llaman majoncho, y de esos podemos hacer también torta. Ay, ya riquísima. Pero sí, eso sí va un poquito también de trabajo, pero no hay problema, por ustedes todo. Así que estén muy pendientes de todo eso, porque se vienen cosas muy interesantes. O de igual forma, cómo nos podemos hacer las uñas en nuestra casa con nuestras propias cosas, cositas que uno puede comprar fácilmente y son bastante accesibles. Así que estén pendientes, porque vamos a dar muchos tips de belleza. Miren, no es que me arregle mucho, pero de lo poco que sé, les voy a decir esos tips. Así que, amigos, estén muy pendientes de todo esto, porque se vienen cosas chivas. Porque acá, aparte de eso, tenemos que ir a otros lugares también a grabar y enseñarles algunas cosas interesantes que hay y que tal vez no hemos mostrado. Por ejemplo, aquí a nuestro alrededor, que hay algunas montañas y que nosotros podemos ir muy accesiblemente. Nos cruzamos aquí de mi casa y vamos a grabarles ahí, porque créanme que el ambiente que se vive aquí es bien diferente a lo que podría ser como en el centro de El Salvador o en Chalate en general. Entonces vamos a ver, y ustedes también comenten qué les parece o qué quieren. Les hemos preguntado muchas veces qué tipo de videos quieren, pero como que no se animan mucho a escribir. Pero ustedes ahí díganme qué quieren ver. Vi unos comentarios en un video de Willy que querían un video de sopa de gallina. Así que vamos a ver cuándo hacemos una, si vamos a algún río y ahí les grabamos. Porque la verdad es que hacer sopa en un río es otro ambiente, ya que uno lleva sus propias cosas, su plato, su cuchara para comer ahí. Y pues yo sé que les va a gustar ese video. Así que estén pendientes, amigos. Recuerden activar la campanita y suscribirse. Y si pueden compartir, mucho que mejor. Y claro, dejando su like y su comentario si usted quiere. Así que ahorita nos vamos, porque vamos a preparar el almuerzo. A ver qué nos inventamos y ahí vamos a ver si les hacemos algún pequeño videito para que vean lo que hemos preparado este día. Muchas gracias. Bueno, como les decía, que mientras esperábamos íbamos a hacer el almuerzo, pues miren, estamos haciendo unas papitas con... Bueno, ahora las estamos partiendo, pero vamos a hacer papitas con huevo. Algo típico que se hace aquí, ¿va? Uh-huh. Así que más tarde les voy a mostrar el resultado de las uvas congeladas. Así que vayan preparándose para ver esa receta y que la hagan, por supuesto. Así que continuamos aquí. Miren, y lo de las uvas congeladas es un antojito rico para que lo lleven a la escuela, al trabajo, a la universidad, en todo tiempo, porque pues, sí, ¿ves? Es algo típico y rico, la verdad. Me imagino que en muchos lugares, bueno, he visto que en México hacen eso y lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, amigos. Así que ustedes cómprense el chamoy, el tajín y los limones, por supuesto, para que quede acidito. Y más tarde les muestro ese sabor tan rico que nos quedó. Pasó bastante tiempo, ahorita son casi las 6 y desde las 12, así que vamos a ver cómo quedaron. Miren, ah, ya se ven un poquito duritas. Ajá. Hay algún gusto, bueno, porque no puedo morder mucho. Uh-huh. Así que vamos a ver. Sí, se enduraron. Uh-huh. Pura gelatina, me imagino. Bueno, es como algo durito, pero se ve poco a poco. Por lo de la saliva va como ablandándose. Ya, ya. Pero esa de toque ahí las pueden dejar ustedes al gusto. Si quieren dejarlas el siguiente día, pues hasta el siguiente. Ahí como ustedes quieran. Pero eso está buenísimo para cualquier ocasión que ustedes quieran comerse algo. Esa es una excelente opción. Así que muchas gracias. Yo pienso que
Esto también se podría utilizar, digamos, para guardarlo, ¿qué? Para el 15 días. O el tiempo que queda. En el mes, como se congela. Ajá. Y para ir a la playa también, pienso yo, como es bien, bien heladito, y se llevan hasta allá y se está refrescando. Como congelados no se arruinan, amigos, así que ustedes se los pueden comer en cualquier momento. Ajá. Yo creo que, bueno, lo vamos a dejar ahí. Uh-huh. Pero en específico, sí, las uvas verdes. Ajá, uvas verdes, porque no tienen semilla y son aciditas y les da un mejor toque. Uh-huh. Así que, como les digo, a su gusto, pueden ponerlos en pinchos también y meterlos así y ponerles como tajín más así encima de las uvas. Yo he visto como que hacen pinchos de uvas moradas, pero con chocolate. Ah, también. Es cierto, eso sería buena idea hacer. Pero eso casi no se ve, te fijas ahora. Ajá. Solo de pinchos de sandía. No, choco sandía. Ajá. Y pinchos, que sandía, fresa y guineo. Sería buena idea cuando hagamos la sopa de gallina hacer el videazo agarrando la gallina y todo eso. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, te la han pedido. Es raro, no hay. Si no, vamos a hacer chicharrones y vamos a ir a agarrar el tunco. Nada. Ya me imagino detrás del gran lodo. Todos y el gran lodo. Nos vamos a tirar. Cabal. No, pero vamos a ver ahí cómo nos rebuscamos por ver quién tiene una gallina así, ¿verdad? Y así, que no esté limpia, sino que agarrarla nosotros. Uh-huh. Pero si no, ni modo, amigos. Ahí estén pendientes ustedes de todo eso porque les va a caer esa notificación de haciendo sopa de gallina india. Así que muchas gracias y que tengan una linda noche, una excelente semana, ya que mañana iniciamos las labores de la semana y que todo les salga bien. Y muchas bendiciones para usted y su familia. Cuídense.